Uno de los errores más comunes que me encuentro al momento de hacer pasos en matemáticas es el siguiente: creer que esta raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada se puede separar de la siguiente manera, separando en una raíz primero el primer término y luego en otra raíz al segundo término. Esto, hay que recordar, es totalmente falso. Manera de morir número 224, la raíz del mal. Hay que aclarar que cuando tenemos en unas raíces, en un radical, tenemos términos que se están sumando o se están restando, no se pueden de ninguna manera separar de esta forma. La única manera en que se puedan separar es si ambos términos, por ejemplo así, se están multiplicando. De esta manera nosotros sí podemos separar en dos raíces en un producto. Y también de la forma si se estuvieran dividiendo. Si tenemos así dos términos que se están dividiendo, también puedo separar la raíz del de arriba entre la raíz del de abajo.